Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Amen. 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 Le 22 et le 23. Le 22, 23 et 24 aussi. Vous dépouillez. Eu égard à votre vie passée du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. Ves que aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que nosotros tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Il faut être renouvelé dans l'esprit de nos idées. Amen. Porque es en la mente que, dans notre esprit, que el enemigo nos ataca. Con los pensamientos del viejo hombre. Avec l'esprit de vieil homme. Con pensamientos pecaminosos. Avec de mauvaises pensées. O con dudas. Avec de doutes. El enemigo quiere contaminar nuestra mente. Il veut contaminer notre esprit. Por eso que nosotros tenemos que vivir en la luz de la revelación. Amén. Porque si tú vives en la luz de la revelación. Cuando el enemigo quiere llegar. Tú le vas a decir, te reprendo en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Porque yo soy una nueva criatura. Porque la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado. Amén. Porque el Espíritu de Dios vive en mí. Y el Espíritu de Dios me purifica. Me renueva. Amén. Ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Pero tenemos que apoderarnos, amado hermano y hermana, de esta gloriosa revelación. Y cada día, dice, despojarnos del viejo hombre. Despojarse es quitarse. El viejo hombre, yo me lo quito, me lo saco, el viejo hombre. El viejo hombre, fuera de mi vida. Cada día, el viejo hombre, los viejos pensamientos, los viejos deseos, la vieja manera de pensar, de hablar. Amado hermano, tenemos que despojarnos. ¿Qué significa rechazarlo? Echarlo fuera de nuestra vida, el viejo hombre. Y cada día revestirnos del nuevo hombre. Amén. A través de la fe. A través de la foi. Y a través de la revelación. A través de la revelación. De la palabra de Dios. De la parole de Dios. Amén. Amén. Tienes que tener fe. Il faut avoir foi. En esta palabra. Dans cette parole. Y el poder de esta palabra. Le pouvoir de cette parole. Cada día. Chaque jour. Te libertará. Te libère. Amén. Amén. De los ataques, de la mentira del enemigo. De tout attaque, de tout menteur de l'ennemi. Esta es la espada del Espíritu. Ça, c'est l'épée de Saint-Esprit. Que nosotros tenemos que tener firme nuestra mano. Il faut avoir firme mano de notre main. Para que cuando el enemigo venga. Quand l'ennemi nosotros con la espada del Espíritu. Amén. Con la revelación de la palabra. La revelación de la parole. Con la fe en la palabra. La foi dans la parole.
Derrotamos al enemigo. On détruit l'ennemi. Apoderándonos por la fe. Et comme ça, on peut nous approprier de la foi. De esa verdad gloriosa. De la vraie vérité. Que nuestro viejo hombre fue crucificado que con Cristo. Que notre vieux homme a été crucifié avec Jésus. Amen. Vamos a orar. On va prier ensemble. Amén. Pedirle al Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por tu palabra. Tu palabra es viva, Señor. Tu palabra es poderosa. Aleluya. Tu palabra es la luz verdadera. Tu palabra es una espada que rompe toda cadena, que rompe todo lazo. En esta hora, Señor, Padre, manifiesta el poder de tu palabra en cada corazón, purificando, iluminando con la revelación de esta palabra gloriosa. Que esta palabra poderosa penetre, Señor, en las profundidades de cada corazón, de cada alma, de cada mente. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, perdónanos, purifícanos, límpianos de toda contaminación. Y Señor, reprende. Señor, quita toda mentira del diablo, que todo dardo del diablo sea apagado por la fe. Aleluya, hermano, hermana, levanta el escudo de la fe. Levanta el escudo de la fe. En esta hora ten fe. En esta revelación. Y a través de la fe. Tú vas a recibir victoria. Liberación. Renovación. Aleluya. Que el Señor esta noche te renueve. Amén. Aleluya. Que el Señor esta noche te ilumine. Que el Señor esta noche nos dé fuerzas nuevas. Aleluya. Amén. Aleluya. Que cada uno de nosotros sea libre a través de la revelación. Que cada persona que está aquí, Señor. Que cada joven que está aquí. Que cada hermano que está aquí. Que cada uno de nosotros, Señor, sea libre. Libre a través de la revelación de tu palabra, Señor. Y que cada uno pueda decir: el viejo hombre fue crucificado con Cristo. Yo soy libre. Soy una nueva criatura. Cristo derrotó al viejo hombre y su sangre me limpia de todo pecado. Su espíritu me reviste de una nueva vida. Aleluya. De una vida espiritual, una vida santa. Apodérate de esta verdad con todo tu corazón. Revístete del nuevo hombre. Tú que estás ahí, revístete del nuevo hombre. Rechaza al viejo hombre por la fe. Recibe esta palabra del Señor y revístete del nuevo hombre. Aleluya. Y pídele al Señor que te llene con su Espíritu Santo, con su presencia, para que tú puedas vivir, tú puedas caminar cada día.
en la luz de esta revelación, la lumière de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén, Señor. Amén. Aleluya. Sigue obrando con tu Espíritu Santo. Aleluya. Sigue iluminando, Señor. Llenando cada corazón. Anda la bachara vaquera. Requete de bebé, chocó. Aleluya. Toca cada corazón, Señor. Haz una obra poderosa. Una obra sobrenatural. Aleluya. Renueva cada mente. Purifica cada mente. Aleluya. Libra cada mente, Señor. En el nombre de Jesús. Echamos fuera. Fuera todo pensamiento maligno. Todo pensamiento diabólico. Lo echamos fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Decláralo tú también. Con la fe. Y echo fuera. En el nombre de Jesús. Todo pensamiento maligno. Lo echo fuera. Echo fuera. Echo fuera. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya, porque la palabra de Dios dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, esta es la victoria. Y si tú tienes fe como un grano de mostaza, podrás decirle a la montaña, échate un lado. Y la montaña se echará. Amén. Amén. A través de la fe. Ten fe. Ten fe en esta revelación. Aleluya. Ten fe. Fe, fe. Fe, gloria a Dios. Fe, ten fe, ten fe. Aleluya. Ten fe, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Por la fe. Aleluya. Recibimos la victoria. Por la fe. Por la fe, por la fe, aleluya. Dile a toda montaña que salga de tu camino. Amén. Dile a todo espíritu que salga de tu camino. Dile a todo pensamiento que salga de tu vida. Que toda oscuridad salga de tu camino, de tu camino. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ten fe. Aleluya, ten fe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Te necesitamos, Señor. Aleluya.